Comadritas y compas, bienvenidos a Chisme No Lie, el primer programa de farándula en el mundo, en YouTube, la brújula del espectáculo y con mucho glamour. Disculpen que repito el animal print, pero tenemos foto después con Elisa después de este programa y queremos usar el fashion. Exactamente, ¿cómo están? Vos ya te vestiste están? La venenosa otra vez. Ay, ¿por qué? Bueno, ¿cómo están, comadritas? Hoy no voy a pelear con este señor porque he decidido que en este mes del amor y la amistad voy a convertir en una persona muy buena. Oigan, ¿pero qué creen, comadres? ¿De qué te ríes mala. Tú? ¿Por qué tu hermana se ríe cuando decís que mi vas hermano, a ser bueno? Para empezar, es niño. Tu hermano. ¿Eh? ¿Por tu qué hermano? Te ríes, Leo? Porque entonces significa que eras mala. Sí, no, pues siempre ha sido buena persona. Pero muy ponzoñoncita. Sí, entonces hoy voy a intentar dejar la ponzoña de un lado y dejársela bueno, bienvenidos a este, a todos. A este pero señor. Igual te quiero mucho. Yo también. Oigan, ¿pero qué creen? El día de hoy les vamos a presentar ahora sí pruebas contundentes legales de todo lo que estuvimos ayer hablando de este doctor Duque, que está acusado, como él nos lo dijo ayer, por un grupo de mujeres que supuestamente es la amante del ex socio con sus amigas, pero aquí también ya encontramos más evidencia, así que todo esto el día de hoy, vayan compartiendo el programa. Y vayan compartiendo porque Tonita vuelve a romper el silencio y le contesta a Yolette, que fue ayer un bombazo, vamos a hablar de eso después, empiecen a opinar sobre Yolette, que cómo la sintieron, cómo la vieron, pero Tonita le contesta a Cintia Rodríguez, que tuiteó, y a Yolette, y además habla de cómo la trataron en Azteca realmente, hoy está fuerte, y Gerardo Castillo va a romper el silencio, otros de los que realmente han sido abusados laboralmente por este reality, esta televisora, es guatemalteco, era de la última generación, era el extranjero que había venido a la academia, por primera vez un no mexicano entraba a la academia, todo lo que vivió con Magda Rodríguez, no se lo pueden perder. Pero vamos entrando, mi güerito, porque hay un chismesazo de Maradona. Sí. Cuéntanos. Miren, hay una demanda en Maradona. ¿Por qué? Hace años yo le descubrí a Claudia Villafañe, la esposa de Diego, unas propiedades donde ella las compró cuando estaba casada con Diego. Las compró con una corporación a nombre de ella, figurando como soltera. No lo puso en el divorcio y se quedó con esos departamentos y ese dinero. Cuando Diego se entera, yo le mando los papeles, Diego la demanda, Diego después murió. Pero ¿qué pasa? Ahora los hijos se juntan, los que no son la Yanina y la Dalma, que son las primeras hijas, que son como un núcleo, Claudia y las hijas tienen estas propiedades. Los otros hijos que reconoció Diego van a demandar. ¿Te acordás que habíamos dicho que teníamos fecha hasta febrero para que demanden? Gracias a nosotros, los chicos se dieron cuenta que podían ellos pelear estas propiedades y ahora sí están en la corte de Miami peleando para que ese bien comunado vaya para todos los hijos y no solo para Claudia, porque mintió. Cuando a ver, aquí aclárame una cosa, güerito. Cuando ella, porque muchos sabemos que ya después ellos estaban divorciados, pero en el momento que ella hace la compra, ¿estaban casados, estaban separados? Estaban casados y ella mintió a las autoridades de acá diciendo que estaba soltera. Cuando vos entras a Estados Unidos a comprar una propiedad, aunque estés casado en el Congo, tienes que poner, estoy casado en el Congo con tal persona. No puedes mentir. Ella mintió, puso soltera. No lo declaró en el divorcio. Yo tengo el divorcio de Diego y Claudia. No lo puso. Entonces, eso es fraude, mentira y robo. Claro. Y fíjense que todo esto se ha suscitado también, comadres, porque el día de ayer, antier, pusimos unos audios exclusivos muy fuertes en el momento en que estaban viendo si había pasado el otro mundo Maradona, y es una plática entre el doctor y la psiquiatra. Exactamente. Que ya está imputada la psiquiatra. Si ustedes después quieren ver esto después de este programa, búsquenlo también en Chisme en Vivo en YouTube. Ahí está la cápsula que le daban, con todo el informe. Sustancias para... ¡Ay! Eso fue ayer. Eso fue antier. Pero ayer, cuéntales. No, que ya le decían que, bueno, que le daban sustancia para entretenerlo mientras hacían fiestas en las casas y ojalá se termine el gordo. Así le decía al médico. Eso es fuertísimo, es un escándalo mundial. ¿Por qué? Porque el que haya salido, acuérdense que él había pasado de 14 a 18 días después de que sale del hospital y aquí ya están aceptando que para entretenerlo le estaban dando esas sustancias. Y yo me acuerdo que tú desde un principio dijiste cuando la triste partida de Maradona
que esto sí iba a ser como un caso de Michael Jackson. Y ya empezó. Y muerto valía más dinero Maradona, entonces por eso también se está sospechando, si no lo... Bueno, pues váyanse después de que termine el programa a ver esos dos programas con todo el informe especial que hicimos. Pero ¿qué creen, comadres? Pues resulta que Pepito Origel se sigue hundiendo el inocente. Él en su soberbia, después de que pues fue la cara de este fraude, porque de que declaró y se apuntó como él. Fíjate una cosa, nosotros desde un principio habíamos dicho, él mintió al decir que era residente de la Florida. Y se acuerdan que él había dicho bien claro que él aplicó un jueves y que ya le dijeron que el fin de semana le iban a... El domingo le iban a vacunar. Ahora ya está cambiando su versión. El día de ayer sale en el programa Hoy porque él publica de una ley de Washington, D.C., donde dicen en ese estado que no van a pedir documentos para que pues, la gente que no tiene papeles sepa. Entonces, él lo pone en sus redes sociales como diciendo, vean, no hay cohete. Y la gente le empezamos a decir, oye, yo sé que está en inglés, pero pon Google si lo necesitas. Ahí dice que eso es para el estado de Washington. Cuando tú hiciste, Pepe, que cambiaran las leyes, no solamente en Florida, ahora muchos estados están empezando también a pedir documentación. Y después postea a un mexicano que vive en Rusia, pero el mexicano en Rusia paga impuestos y vive en Rusia. No tiene nada que ver con tu caso es turismo, vacunación. Bueno, pues entonces va al programa Hoy y ahí le dice, miente, cambia su versión. Porque dice, yo fui a Miami y allí en Miami me dijeron, ¿quieres ponerte la vacuna? Y ahí fui. Fíjense ustedes, ya está cambiando la versión. Y aparte lo que me pareció muy delicado, que el negro Araiza le dijo así claramente, tú no hiciste nada malo, tú no tienes la culpa. Ok, bueno, esa a ver, es la posición. Negro, sí hizo algo malo, está cambiando versiones y de entrada mintió. Y ahora también Gustavo, y afectó a muchos indocumentados. Y ahora Gustavo Adolfo está diciendo, como él también es como Pepillín, Canallín, Transín, dice, ah, pues sí, si nosotros lo pudiéramos hacer, también llevaríamos, han salido chartes. Pues esos chartes, Gustavo, y tú con esa mentalidad, pues es la mentalidad que tienen algunas personas que piensan que pueden pasarse filas. Vamos a ver el video y después lo seguimos comentando. Mira, no sé nada de esto. La verdad no sé, ni nadie me ha notificado nada. Pero yo no siento que me vayan a quitar nada porque no cometí ningún delito ni ninguna nada. Yo creo que todo mundo buscamos ponernos una vacuna, ¿no? Eso es lo que todo mundo... Yo nada más digo que si tu padre, tu madre tuvieran la oportunidad de todo el mundo de vacunarse, ¿no lo harían? Lo haríamos todo el mundo. Yo tuve la oportunidad, bendito sea Dios. Y ahora a ver cómo me va para la segunda, ¿no? Pero yo no tengo ningún problema porque no hice nada malo. Claro. Es decir, señor, que usted no ha sido notificado de ninguna autoridad, tanto de Estados Unidos como de México, por esta situación de que le querían quitar su papel. Nada, nada, nada. No he recibido nadie. Espero que no. ¿Qué es lo que te pidieron, Pepillo? ¿Perdón? ¿Fue el único requisito que te pidieron? Pues, eso es todo. Porque si eres de allá te piden hasta si es la licencia de manejo. A mí no, yo llegué con mi... Y es más, les voy a decir que había una cola de carros ahí, que si la gente que iba a vacunarse no la recibe, no va por alguna cosa, esa vacuna la se tira. Entonces ahí hay una cola de gente esperando y ya dicen, pues ya no vino fulano de tal, pasa el primer carro y se la ponen sin papeles. No estoy leyendo nada. No estoy leyendo nada porque pues mira, así como hay tanta gente buena que me da la razón, hay gente que no está de acuerdo. Entonces, pues mira, mejor me quedo calladito, me veo mejor y nada más les digo que ojalá y pronto todo mundo estemos vacunados. Eso es todo lo que les digo. Bueno, a ver, Dolly Parton, la cantante americana country, que donó millones de dólares para que se investigue la vacuna, tiene 75 años y no se la dio. Porque todavía está dando prioridad a los que realmente la necesitan. Estuve averiguando en Miami para doctores, enfermeras y personal que atiende a los que tienen que necesitan oxígeno, los que están en una camilla. ¿Qué pasó? Hay un momento, una periodista en Miami fue y sobraban 3.000 vacunas. ¿Saben por qué es eso? ¿Por qué? Por la gente que llama desde el exterior y después no viaja.
y las vacunas, entonces el turno queda tomado y esa vacuna se puede perder porque esas vacunas se vencen. A veces faltan 2 días para que se venza la vacuna. Es posible que se la den la segunda dosis, porque la segunda dosis ya está designada para Pepe Origel segunda dosis. O sea, si no, ¿qué hacen con esa segunda dosis? No, pero espérate, ¿cómo se la van a dar si el gobernador ya dijo que esto ya no va a suceder? Pero es que ya está designado prohibido la segunda dosis. El Mira, problema es inmigración cuando él llegue a Miami, ¿qué va a pasar? Claro, a ver, y te voy a decir una cosa, Pepillo. Tú te estás haciendo menso, no quieres decir cuando te dieron la cita. Nosotros aquí sacamos por conclusión que era por el 10 o 11 de febrero. Cuando, bien claro, en todos los estados de Estados Unidos, cuando te colocan la primera, te dicen, ahí mismo te dan tu cita para la segunda. Claro. Entonces yo creo que por esto, por ser tan mediático, tú ahorita estás presumiendo. A mí no me han dicho nada. Y también dijo, yo entré con mi pasaporte y se los di. Sí, también hay gente que no tiene papeles, que sí tiene su pasaporte mexicano. Pero él como diciendo, sabían que yo era turista. Porque a ver, Biden lo que determinó que no pueden pedirle documentos, solo pueden tienen que mostrar la edad. Lo más importante es mostrar la edad. Pero lo único que te piden es que muestres si tenés más de 65 años. Eso es lo que están pidiendo porque Biden no quiere que ningún indocumentado la pase mal y que lo rechacen claro, con la vacuna. Y todo esto a causa... Imagínate que esto hasta ya le llegó al presidente que sale a aclarar cómo va a ser. Pero fíjate bien, Pepillo, no trates de minimizarnos. Quedó bien claro que eres Pepillo Pillín Canallín. Vergüenza nacional. Y todos los que piensan, los secuaces como tú, pues sí, es gente gandalla. Leo... Ahora, si ya se lo puso, pues quédate callado. ¿Para qué tirar un trancazo a tu gobierno? O sea, póntele y quédate callado y te vas de vacaciones y ya, asunto arreglado. Bueno, pero él quiere ego, quiere... Presumir, claro. Presumir y así le salió el tiro por la culata. ¿Pero qué presume? Pobre hombre. Bueno, ojalá que sí le pongan la segunda porque mientras más vacunados estemos, menos riesgo tenemos. Que se la pongan en China y se la pongan por el orto. Le va a gustar. Sí, el hisopo va a hacer ruido porque... Bueno, pues vámonos a lo de Juan Osorio, mi querido Javi. Bueno, Juan Osorio, ¿se acuerdan que lo vincularon con Mauricio Mejía? De que si era gay, no era gay, que si estuvo con él, no estuvo con él. Él mismo lo aclara, vamos a ver. Sinceramente, ustedes me conocen. Claro, sí, ustedes claro. Creen que yo, si no lo hago con una mujer, mucho menos con un hombre, dijo. No. Eso, no, lamento mucho él que haya hecho eso. Lamento mucho que se quiera... colgar de una fama que no existe y menos conmigo, carajo. O sea, yo tengo todo menos de salir, como él dijo, de salir del closet. Tú preocúpate cuando realmente tengas algo que temer. Tú preocúpate cuando realmente hayas hecho algo. Entonces sí, preocúpate. Pero cuando no has hecho nada, por favor, tienes que estar tranquilo y dar la cara. Y para nada, muchachos. Soy muy afortunado de toda mi vida. Me conocen de toda la vida. Gracias a Dios a ustedes. Tengo amigos que me hacen de años y saben cómo soy. Podré ser geniudo, enojón, de repente ser medio exigente o muy exigente. Todo. Pero nunca oculto lo que hago. Ni lo tomo en cuenta, no. Mira, no lo volvería a contratar porque no hay personaje. Si hay un personaje que le vaya, lo contrataría. Pero no, afortunadamente hay muchos actores. Los quiero mucho. Bueno, a ver cómo le va a este actor que lo hemos buscado y pues no ha dado la cara, pero fíjense bien, él puso con un ex de Niurka Marcos, productor. Porque mucha gente dijeron, bueno, ese novio que era gay, ¿cómo se llama? El que salió hace poquito, que se casó. Ah, no, Eduardo Antonio. Pensaron que era él o pensaron que podría ser Bobby Larios. Pero aquí la cosa es que él dijo bien claro, ex de Niurka, productor, I'm sorry for you. Y pues ahorita se ha quedado calladito. Pero sí se enojó porque le dijo, gracias a Dios hay más actores. Como diciendo, a vos no te voy a contratar nunca más. No le gustó. Y si pasó... ¿Cuál es el problema? Porque en realidad, si Juan Osorio está soltero y quiere un touch and go con un hombre, no pasa nada. Es que dicen que los señores, ya después de que prueban todo y que andan en mucha fiesta, como que quieren experimentar otras cosas. Sobre todo los que consumieron drogas. Llega un momento como Maradona, Juan Osorio tuvo su época de adicciones fuerte. Llega un momento que... Sustancias para la palabra. Ok, bueno, pero ¿qué creen, comadre? Chente no tiene ya perdón. Fíjense que una fotografía más para su colección de, pues donde toca
cosas privadas. Ahí está, fíjense que en esto es una familia, se ve el esposo con el hijito y la mamá, que se ve una mujer muy jovencita. Y ahí en la banquita del terror vemos la foto cuando él en sus redes sociales, Don Chente, publica una foto con Cuquita y ahí le echa 50 flores. Esta es la fotografía. Una vez más, gracias mi Cuca por ser el amor de mi vida. Y pues vean, ahí está la situación. A ella sí le agarra el hombro. O sea, su mujer no le toca los pechos, ya está claro. No, ahí sí le está agarrando el hombro. O sea, ese es el hombro, Don Vicente. Ese es el hombro. Ahí está la prueba de que a Cuquita no la toca, toca a otras. No, sí la toca, pero en el hombro. Bueno, por eso. Como debería ser con las demás. Oigan, y resulta que ayer que tuvimos lo de la santera, pues que Carla Panini, ya ves que he dicho la tercera guerra, ahora nos contesta con esta fotografía como diciendo, ¿y qué? Vean toda la bola de pulseras que tengo. Como bueno, diciendo, sí, soy santera, ¿y qué? El lunes va a estar Carla la santera y vamos a ver revelaciones fuertes de Carla Luna que todavía no han salido. Está muy fuerte porque Carla Luna sí sabía de la santería que le estaba haciendo Panini y cómo se protegió de eso, aún estando convaleciente la pobre Carlita Luna. Esto el lunes. Oigan, comadritas, síganos en nuestro Instagram. Acuérdense que nos tumbaron la cuenta. Ahora tenemos otro que se llama @chismenolikeoficial con doble F. Esa fotografía es vieja. Ya estamos como a 1,000 y tantos de... poder conseguir tener ya los 10,000 seguidores. Y tenemos otro más que está chismenolike.tv. Ese, comadritas, es exclusivamente para todas las cápsulas. Si tú no te dio tiempo de vernos, ahí puedes ver fotos de sus servidores o las cápsulas de los programas de cada día. Bueno, así que ahí les encargamos. ¿Qué mensajito, Leo? Vamos a escuchar a la gente mejor. Claro que sí, mira, Diego Torres. Bueno, aquí tenemos muchos homólogos. Sí, hay mucha gente. Mira, también tenemos aquí a una chica que se llama Cintia Rodríguez. ¡Ay, pero no es, ya la revisé. Diego Torres, Elenazo y Piquete de Ombligo. Vamos, Diego Torres, color esperanza. Araceli Hernández. Papá. Nos manda saludos, muchas gracias Araceli. Seulu Nueva en el canal. Bienvenida. África Salvaje dice que los ama. Ay, mi amor. Gracias. Cristina Quiñones, te mandamos un fuerte abrazo. Pasamos a los superchats. Mari Ríos nos manda $5. Muchas gracias. Melenazo de Javi, por favor. ¡Vamos! Dice que están guapos. Alondra Varela nos manda 20 pesotes y dice, maldita Panini. Cristian Almodóvar, ¿qué tal? Nos manda $40. Saludos desde Rochester, New York. O New Jersey. Ay, New Jersey. Elisa, como siempre, bella y espectacular. Y el güero. ¡Vamos! Ay, ¡vamos! Te mando muchos cariños, mi amor. Gracias por ese dinerito. Bueno, y vamos a ver. Minutos viene Toñita, ¿eh? Sí, pero hay que recordarles, comadritas, fíjense que estaba viendo las estadísticas. Muchas de ustedes nos hacen el favor de vernos, pero ¿qué creen? No están suscritas. ¿Por qué? Yo no sé. Miren, si les da flojerita que les estén llegando las notificaciones con todos los videos que sacamos aquí en Chisme No Like, pues suscríbanse a Elisa Beristán, que ahí nada más les mandamos el programa principal. O aquí, para que estés al tanto de todo. Así que, para nosotros, si no... Buen chisme en vida. Claro, es un súper aliciente ver que estamos teniendo más seguidores y esto nos fortalece, les consta todo lo que nos arriesgamos. Así que ahí les encargamos. Vamos con más bombos. Que vamos ya por los 500,000. Sí, vamos, 500,000. Bueno, pues vámonos aquí a después del escandalazo que se armó aquí, trayendo a todas las partes al doctor Duque, que Adame. Se metió Adame a defenderlo. Pues Carlos Trejo también habla. Vamos a ver este Soti. Bueno, estuve viendo todo lo del rey, pero y hay cosas ahí que me saltan. La primera, están demandando a un médico por todos los daños que ha ocasionado a las mujeres, o sea, los daños físicos. Y de repente brinca este Adame, el misógino este, defendiendo al doctor. Desconozco si el doctor tenga o no tenga culpabilidad, pero lo que me sorprende mucho es cómo es posible que este misógino defienda a un médico que supuestamente está haciendo daño a las mujeres. Mi pregunta es, ¿está disfrutando el daño que le hacen a las mujeres? O sea, tan enfermo y tan estúpido está que en lugar de averiguar qué es lo que está pasando,
se pone a defender a una persona que está dañando a una mujer. Imagínense ustedes qué clase de bastardo es este. Y no me sorprende, porque si ustedes, amigos de la prensa, no lo sabían, la maldad la lleva en la sangre. Bueno, dijo un montón de cosas. También dijo, bien claro, que el abuelo de Adame pertenecía... ¿Se está escuchando lo que estás hablando, señor productor? Pertenecía al partido nazi. Sí, fuerte fue lo que dijo. Pero vamos a hacer un recap. A ver, primeramente, este médico es venezolano. Nos han escrito desde Venezuela, nos han escrito hombres que han sido damnificados en su tratamiento. Hay que aclarar si es cirujano plástico o es esteticista, que es distinto, que hace tratamientos estéticos. Eso es otra cosa. Hay un certificado de su título de médico en México, parece que revalidó. En Guadalajara. En Guadalajara revalidó su título. Él dice que hay socio, un ex socio, está armando esta campaña con sus novias y sus amigas. La verdad es que hay mucho misterio alrededor de esto. Antes que se desate todo este escándalo, nosotros teníamos hace un mes y medio este escándalo guardado con chicas de Estados Unidos. Específicamente chicas que ya conocemos, que fueron las acosadas de Albi en El Gordo y la Flaca, ¿se acuerdan? Bueno, mañana vamos a hablar de eso, pero este caso tiene que ver con que él viajó a Miami, rentó un departamento y empezó a hacer tratamientos ahí. Las chicas están desconformes, él no contesta, nos devuelve la plata y eso lo vamos a ver mañana. Ahora, ¿qué está pasando ahora? Porque Rey Grupero... Bueno, pero fíjense bien, ustedes se acuerdan que el día de ayer, Javier, él aquí negó, él dijo, yo no, él mismo dijo con sus palabras, yo no puedo hacer ningún procedimiento en Estados Unidos. Luego le presentamos el video, nos acordaba de la paciente, y ojo, dijo que era la amante Carolina Carvajal de su ex socio con todas sus amigas, y nosotros también ayer le dijimos, no señor, también nosotros tenemos otras chicas que no se conocen entre ellas. Ni tiene que ver con México ni con Carvajal. Bueno, pues para aclarar todo este bochinche, porque ya tienen una demanda. Él también ayer alegaba que no había nada de demandas, nada oficial. Contundente. Claro, pues vamos a darle la bienvenida al Rey Grupero. ¿Cómo estás, querido? Hola, Elisa, ¿cómo estás? Javier, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarlos. Ayer estuve celebrando que hay un programa que está hablando con la verdad y que está confrontando a estas personas como lo que son Alfredo Adame y el señor o el doctor Juan José Duque. Me encantó el programa, lo vi dos veces porque estuve analizando tantas cosas, las expresiones del doctor, el nerviosismo de Alfredo Adame por tratar de defender lo indefendible, y de verdad que es un programa increíble que investigan perfectamente lo que está sucediendo en México y en Estados Unidos. Ahora, Rey, ¿qué pensás de lo que él dice, que esto es una campaña de su ex socio y que Carolina Carvajal es novia con sus amigas, están haciendo una campaña de desprestigio? Sí, ya el señor Alfredo Adame está involucrando que los amantes y que los socios, a mí también ya me relaciono con Carolina Carvajal, lo que están haciendo son patadas de ahogado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos los documentos, yo aquí mira, tengo el acta contra el doctor Juan José Duque y tengo el acta también contra el señor Alfredo Adame, porque me han estado amenazando, han estado involucrando, supuestamente dicen que está la señora Ernestina Godoy apoyándolos, algo que no es cierto porque quieren intimidar con nombres de personas que tienen fuerza en la política, pero están mintiendo. La señora Ernestina Godoy no tiene absolutamente nada que ver con el señor Alfredo Adame y él está presumiendo influencias para intimidar y tapar un caso que se está viendo en muchos lugares. Están saliendo muchos casos más. Bueno, a ver, antes de entrar a un video que tenemos de Carolina Carvajal, me gustaría que tú honestamente digas, tú eres muy escandaloso, ¿qué vela tienes en este entierro? Porque dicen que tú, para llamar la atención mediática, estás ahora abanderando a estas chicas. Mira, yo pienso, Elisa, que hay momentos para cotorrear y hay momentos para tomar cartas en el asunto. Aquí en México todos se quejan porque nadie denuncia, porque nadie hace nada por nadie. Entonces, cuando una persona como yo quiere hacer algo bueno para la sociedad, siempre se ve mal visto. Pero ante mis ojos,
En este momento creo que no me interesa la opinión de nadie, porque es un tema muy delicado. No es un juego como el de Adame, no es un chismorreo. Alfredo Adame está dando patadas de ahogado defendiendo lo indefendible. Yo lo único que estoy haciendo es poner mis redes sociales y para que vean que esto no es un juego ni nada, yo levanté mis denuncias, porque como les platiqué anteriormente, dañó a una de mis mejores amigas, Nicole De Saro, que es una actriz que está empezando, le destruyeron la nariz. Les puedo mandar también imágenes. Se acercó a Cintia. Entonces, ¿qué? Cuando se acerque a mi hermana, voy a dejar que la opere, sabiendo lo que... ¿Cómo se acercó a Rey? ¿Cómo se acercó a Cintia? Porque ayer lo desmintió Adame y el médico, que no se habían acercado a Cintia Clitbord. Invitaron a Cintia a un evento donde creo que tienen una revista. Y Cintia llegó así: oye, fíjate que fui a tal evento y conocí a esta persona que se llama Juan José Duque, que es cirujano y aparte no usa bisturí. Le digo, todo lo que no sea con bisturí, mucho cuidado. Y que dice que retira los biopolímeros sin cirugía, por favor. Sí. A la gente que rebanan le tienen que raspar la piel, los tejidos, para arrancar esta sustancia. Perdón. Bueno. O sea, no podemos dejar ¿Hay una denuncia o hay una demanda? Son dos cosas diferentes. ¿Solo hay una denuncia o hay demandas, realmente demandas? Yo tengo demanda, por supuesto. Yo fui a la Cuauhtémoc extender la denuncia, porque ya entró el señor Alfredo Adame y el señor Juan José Duque. Yo voy con todo. Mira, yo no tengo por qué mentir. Si me meto en un problema, me meto con todo. Y mira, una cosa es los likes para echar relajo, que es lo mío. A mí me encanta la farándula, me encanta cotorrear con ustedes, me encanta ese tipo de cosas. Pero en este caso no soy el Rey Grupero, soy Alberto Ordaz, el que está denunciando este delito. Uh-huh. Y voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Y no me importan las amenazas de nadie, porque también yo tengo mis principios y mis valores. Y ahora sí que no voy a meter la piedra y esconder la mano y dejar a todas las chicas frente a estos tipos. A ver, querido, una pregunta. ¿Cuántas chicas son? Y hay que aclarar que esta demanda que acabamos de poner es de una de las chicas. Le tapamos el nombre, porque ayer también algo que nos decían, que nada más eran puras habladas, que no había ningún documento oficial. No. Esta demanda es independiente a la que tú dices que también pusiste por las amenazas que supuesto. Te han hecho. Que queremos separar cada caso. Lo mío es, obviamente, me estoy protegiendo por si algo me sucede o le sucede a mi familia, pues las autoridades sepan con quién es el problema. Hay una chica... Lo que es el caso de Michelle, yo ayer la acompañé al búnker a levantar la denuncia porque tenía mucho miedo de ir sola. La acompañamos con seguridad, estuvieron algunos medios esperando, la entrevistaron, los medios te lo pueden decir, estaba la chica muerta de miedo, y aparte es una chica que pues no cuenta con los recursos para proceder legalmente, y te mandé el audio, Elisa, donde me dice que tiene mucho miedo de enfrentarse al doctor. ¿Lo pueden poner el audio? También... no lo quisimos poner porque no te pedimos permiso, y es más bien no lo podemos poner, me dice, porque no tenemos el permiso de ella. En este audio yo lo escuché y ella dice: tengo mucho miedo, yo no tengo dinero para estar pagando abogados, pero más sin embargo sí puso la demanda. Sí, por supuesto, y ella en aproximadamente 9 días tiene que acudir a la delegación Cuauhtémoc para ampliar su denuncia y obviamente para mandarle pues el oficio a este tipo. ¿Qué se sabe del título de él? ¿Es cirujano? ¿Hay denuncias en Venezuela? ¿Qué se sabe más de este cirujano? Pues bueno, hasta donde yo sé, en México pues ya están denunciando. Y al parecer, yo vi el caso que está en Estados Unidos con la modelo argentina. También se comunicó conmigo el doctor para ver si podían platicar con él, porque creo que él fue el que le retiró los biopolímeros. Cristian de la Torre. Es una exclusiva para mañana, no queríamos decir el nombre. Bueno, pero bueno. Es amigo nuestro argentino, está acá en Los Ángeles. Es decir, a ver, esto lo vamos a investigar. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué pasa, si realmente hay una denuncia en serio y si esto se va a llevar a la justicia. Claro que sí, y yo, mira, les voy a decir una cosa.
su programa, es un programa que en realidad están investigando, no es un chisme por tirar, y las fuentes que ustedes tienen son verídicas, y el día de ayer que vi el programa y vi al doctor tan nervioso, tan asustado, ustedes no tomaron ningún partido como para agradar a esta persona, ¿no? A lo mejor ustedes tienen que ser neutrales porque están en los medios, pero me gustó mucho cómo llevaron la entrevista, y los felicito de todo corazón y les mando un gran abrazo. Bueno, esto es muy delicado, por eso hay que ser muy objetivo, porque estamos hablando de una profesión, de víctima y también de un doctor que pierde su prestigio, si esto es verdad o es mentira. Claro, y me dio mucha risa, discúlpeme, doctor Duque, porque el Rey Grupero me mandó de nuestro programa un video donde el doctor, lo nervioso que estaba, platica tú. ¿Qué hizo? Ah, bueno, es que empezó el doctor y volteaba a ver hacia arriba y los ojos automáticos empezaban a ir para todos lados. Era como un juego de ping-pong en sus ojos. Así que véanlo después, comadritas, para que vean. Rey Grupero, ¿cuántas, ya para finalizar, cuántas chicas sabes que van a demandar? Las que tenemos nosotros son 13 mujeres y, bueno, yo ya acompañé a una y al parecer hay un chico que le van a hacer la resonancia, porque hay un problema con la resonancia, las personas tienen coronas en los dientes, se les truenan, entonces les da pánico ir a destruirse los dientes, ¿no? Creo que hay un exnovio del doctor que también se ha quejado, estamos también investigando. Pero bueno, mañana vamos a tener un caso de Chicago que no tiene nada que ver con Carolina Carvajal ni con Rey Grupero, con nada, que esto lo teníamos desde hace un mes y medio. Es un caso nuestro porque conocemos a las chicas que se están quejando del doctor en los Estados Unidos. Nada que ver con esto, no tenemos nada que ver con esta investigación, es otra cosa. Bueno. Oye, se nos cayó la llamada del Rey Grupero, pero muchísimas gracias, vamos a seguir muy de cerca esta situación. Y les quiero recomendar, mis comadritas, que nos sigan también en nuestra página web, www.chismenolike.com. Adelante, Leo. Claro que sí, tenemos las mejores noticias, video, aparte favor. de lo que ya dijimos durante el show, están los cortes, pero hay información extra. ¿Qué? ¿Sí? Las personas que se encargan de nuestra red no solamente pasan lo que ya dijimos, sino respaldamos con otra información que complementa la nota. Así es que los esperamos en www.chismenolike.com. También los sábados tenemos ahí lo mejor de la semana, que son los videos que ustedes han visto más. Entonces, pues es un resumen de toda la semana, muy fuerte, porque tiene solamente los videos que ustedes escogen. Oye, invita a las comadritas, Leo, a darles like y cómo compartir, porfa. Claro que sí, pues el like es una manita para arriba, eso nos ayuda a que YouTube nos distribuya y no se haga menso quitándonos de las sugerencias a los demás usuarios. Like. Y el like, exactamente. El like ayuda a que nos distribuyan. Y el compartir, esa es otra cosa. Abajito de la pantalla donde está nuestro video, si estás viendo en una computadora, hay una flechita hacia arriba, hacia la derecha. Uh-huh. Esa flechita lo que va a hacer es, le das ahí, te va a abrir un recuadro en donde le pones ahí, vénganse al templo del chisme, chisme no like, y se va a ir directamente a sus redes. Oye, Leito, las redes de ustedes. Deberías de hacer un videíto de cómo se hace, porque yo, por ejemplo, teniendo el programa, acabo de aprender la semana pasada, creo que también tú aprendiste cómo se hace, no, ahí. No, Elisa, yo soy joven. Ah, yo te enseño. Yo soy un millennial, yo sé cómo manejar las cosas, Elisa. ¿Quieres saber cómo que sabe todo? Yo le enseñé aquí al señor de al lado, porque es bastante dinosaurio. Ella deja el tejido, ella teje. ¿Por qué no? Ella teje en la piscina. ¿Y qué tiene que tejer? Y deja el tejido. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué? Ya voy a ser buena. Bueno, ¿qué dice la gente? Señores, vamos rápido. Denme un segundo antes de que nos vayamos a la siguiente nota. Dale. Por favor, Elisa y Seriani. Brian Paz nos pide de favorzote que le canten las mañanitas a su mami Angélica. Va a ser su cumpleaños y quiere llevarle nuestro video con las mañanitas. Oh, ¡ay, mi amor, Angélica! Estas son las mañanitas que cantaba cantamos bien Rey feo. David. Mi amor, te deseamos que la pases increíble. Besos, abrazos, apapachos y piquetes de ombligo. Un beso grande. Oye, señores, en minutos, Toñita, segunda parte, no se lo pueden perder. Y además le contesta a Cintia Rodríguez y también a Yolette, que ayer fue un bombazo, es un desastre, pero
Atención porque Gerardo Castillo rompe el silencio, otro académico y es guatemalteco, va a hablar cosas muy fuertes, pero tienen que compartir el programa, queremos llegar a 20,000. Pero antes vamos a llegar a esta situación, comadres. Fíjense que el día de ayer salió un video de Edith Escalanda. ¿Quién es Edith Escalanda? Ella es una de las chicas, ¿se acuerdan esa red de abusos a menores? Estoy cuidando las palabras. Hostigamiento, perdón. Bueno, resulta que dio fuertes acusaciones contra la periodista que desde hace 16 años ha abanderado este caso. La acusó de haber pedido donaciones, la acusó de que no han hablado con ella. Y aquí también se le va a la yugular a Kay del Castillo y a la mismísima Aparicio, Yalitza Aparicio, porque van a participar en una serie hablando de ellas, de estas chicas que sufrieron este hostigamiento. Vamos a ver el comunicado. Hola a todos. De antemano les agradezco su atención a este comunicado. Mi nombre es Edith Encalada. Yalitza Aparicio y Kay del Castillo han decidido participar en dos diversos proyectos. Una en una serie, según lo han anunciado, y Kate ha anunciado una película. Ambos proyectos datan de un caso que para mí, bueno, ha sido muy triste y que no quería recordar y que quisiera dejar atrás. Pero por más que lo he intentado, bueno, ha sido muy difícil, ¿no? Porque este episodio de mi vida privada ha sido llevado a diversos libros que han sido escritos por Lidia Cacho. Lamentablemente, desde hace más de 16 años, Lidia María Cacho Ribeiro, al igual que Random House Mondadori, han explotado mi vida privada en diversos libros y conferencias. Estos libros ahora pretenden ser utilizados para esos proyectos, lo cual me afecta emocionalmente, pues vuelvo a ser revictimizada. Lidia Cacho le ha mentido a la prensa, le ha mentido al público durante muchos años. Lidia Cacho incluso ha pedido donativos a través de su fundación para ayudarnos a nosotras. Esa ayuda nunca llegó. En realidad, Lidia Cacho solo nos utilizó y ha creado una cortina de humo y de marketing vendiendo nuestra historia a través de sus libros y conferencias sin contar con nuestro permiso. Lidia Cacho ha hecho uso indebido de diagnósticos, de expedientes, sin nuestra autorización, nos ha violentado, nos ha revictimizado, ha pisoteado nuestros derechos humanos una y otra vez. Kate, Yalitza, no hagan lo mismo. Cynthia, una de las víctimas, hace aproximadamente 2 años, fue a buscar a Lidia Cacho en la Feria del Libro en Yucatán. Cuando la vio y vio que Lidia estaba hablando en entrevista de ella, la enfrentó. Y le gritó, Lidia, aquí estoy, habla conmigo, si nunca nos has ayudado, si tantos años nos has dado la espalda. Lidia Cacho en ese momento se levantó del escenario donde estaba siendo entrevistada y gritó, atentado, atentado, para salir huyendo de ahí. Cynthia y su mamá corrieron buscando todavía a Lidia Cacho para decirle, habla, habla con nosotras, aquí estamos. Nunca le fue posible hablar con Lidia Cacho, pese a que Lidia Cacho ha pasado explotando también la historia de esta niña cerca de 16 años y pidiendo donativos también a nombre de ella. Yalitza, tu carrera inició en grande. Por favor, no te unas a una serie donde nos van a revictimizar y donde indudablemente nos van a hacer más daño del que ya nos han hecho. La violencia de género tiene muchas matices, muchas aristas, y esta es una de estas. Por su empatía y comprensión, muchas gracias. Bueno. Qué fuerte, ¿no? Lamentablemente, Lisa, nosotros la íbamos a tener a Edith, más estaba confirmada ya hace mucho tiempo con nosotros. Lamentablemente, cerró hoy con Guillermo Pous. ¿Va a ser su abogado? Va a ser su abogado y lamentablemente, bueno, Guillermo atacó este programa y a nuestra comunidad. Y dijo desestabilizándolo que... para bueno, ayudar a Patti Chapoy, que es su amiga.
y no podemos. Entonces no podemos ser objetivos con lo que él nos pueda decir. Claro, porque aquí la situación de no solamente eso, lo más grave es que le dijo que no hablara con nadie, o sea, con nosotros. Lo que pasa es que, mira, si habla un abogado, la gente no, pero si habla una víctima es importante porque estamos justamente hablando de estas personas. Las que tienen que hablar son las protagonistas. Y a él le gusta, pues, hablar lo que pasa con sus clientes. Qué triste. Pero, bueno, pues ojalá que Edith, en cuanto sea posible, nos puedas dar una entrevista. Fíjense que esto está fuertísimo porque también, como comentó, en algún momento una de las protagonistas, Cintia, va a Yucatán a una feria de libro y le dice, oye, Lidia, aquí estamos, habla con nosotras. ¿Y qué creen? Que esta mujer grita, ¡atentado! ¡Atentado! Y que toda la gente salió corriendo ella misma. Imagínense qué inteligente, como diciendo, ¿cómo pero qué rápida fue Lidia Cacho, ¿eh? Imagínate. Ahora, Kay del Castillo está quemada ahí, tiene que hablar Kay del Castillo. Es que Lidia es su súper amiga, eso me consta a mí, siempre que viene se queda ahí en la casa. Y esta Yalitza, ya les hemos dicho, mira, a mí me encanta ella, pero la neta, lo tengo que decir, ya lo he comentado en varias ocasiones, como es ya tan internacional, ahora ya no le da entrevistas ni habla con la prensa latina, lo hace nada más con Vogue, con puras publicaciones o programas internacionales. Ahora, Lisa, mira, importante, lo que pasa es que Lidia Cacho consigue las exclusivas y las declaraciones a través de una fundación. Ellas nunca hablaron a una periodista o a una escritora de libros. Por eso están tan enojadas. Este documento es súper importante, que es de la organización de Lidia Cacho. Cuando vos tenés una organización, una fundación, es para ayudar, no para hacer periodismo. Si vos tenés que... Yo cuando llamo a los chicos de la academia, le digo, yo soy periodista, ¿sabés quién soy? ¿Sabés qué programa es? ¿Querés hablar? Porque tenés que avisarle que sos un periodista. No podés sacarlo y decirle, mirá, somos una organización que se llama Chisme No Like, ¿querés hablar? No. No se puede hacer eso. ¿Y qué creen? En ese documento, vuélvanlo a poner, por favor, señor productor. Ahí es la prueba donde está Edith. Le dice, ¿sabes qué? Me salgo, me deslindo de tu organización. Claro. Y pues bueno, esto es muy fuerte porque mira, Lidia, digo, todos sabemos, y ayer mismo, fíjense, agarraron al gober precioso allá en Acapulco. ¿Se acuerdan este que Curi ayudó a Curi, que tenía esta red en Cancún de, ¿cómo digo la palabra, Leo, para no meterme en problemas? Sí, de molestia a los chicos. Exactamente. Bueno, entonces, fíjense bien cómo ella pone el día de ayer un Twitter hablando al respecto, porque acuérdense que cuando ella lo que denunció, que cuando la con la ayuda de este gobernador, el gober precioso, la ponen, se la llevan de Cancún hasta un viaje, ¿a dónde fue? ¿A Puebla o a la Ciudad de México, Leo? No me acuerdo. Que fue un viaje de 20 horas que la iban supuestamente intimidando y que no la pararon ni para ir al baño. O sea, una cosa terrible. El día de ayer que agarran a este gober precioso, ella sí contesta en un Twitter sobre esta situación, pero a lo que dijo Edith, ahí se quedó de nuevo calladita. Entonces, esto es muy fuerte porque mucha gente queremos... ¿Quién no ha leído el libro de los demonios del Edén? ¿Por qué no ponen gráficos y eso? Leo está ahí en el audio. Ayúdame, Leito. Ah, mira, ahí está el Twitter. Leito, adelante. Ah, no, que Leo no escucha. Dice, es que no alcanzó a leer. ¿Tú lees, mi querido güerito? No. Ella dice, me avisó en cuanto tuvieron al ex gobernador Mario Marín escondido en Acapulco. Llevo 14 años buscando la justicia por haber sido, bueno, no voy a decir esa palabra, tratada mal, por este cómplice de redes de, no voy a decir la palabra, pero ustedes lean ahí, vamos por todo. Entonces, aquí pues ella está hablando al respecto, pero de esta bomba, de esta chica que sale a decirle, no, nos estás pidiendo dinero, diciendo que es para nosotros, estás utilizando nuestra imagen, no has hablado por años con nosotros, de ahí sí no dijo nada. Y esto es muy controversial, porque una periodista tan fuerte y tan famosa como ella, que a todo le atora, con políticos, con todo mundo, que no salga a hablar al respecto, te estamos esperando, porque bueno, es muy querida. ¿Eh? Es muy querida. Bueno, eso es, que dé la cara. Ahí ya sí te escuchamos, mamá. Hay que enfrentar las cosas. Hubo aquí una desconexión. Oiga, ahora hay una cosa, ¿eh?
Hay que analizar todos los puntos y bueno, hay que escuchar, falta lo que diga Lidia. ¿No vendrá por ahí el tiro? Ya ¿cómo? Que recuerden que este hombre era sumamente poderoso, el gober precioso. Claro. Era muy poderoso y qué casualidad que justo, no sé, no quiero especular. Bueno, pues vamos a también, obviamente, bueno, no creo que Lidia quiera hablar con nosotros. ¿Por qué no? No, él ya va a hablar con, bueno, la Maldonado trabaja en Telemundo, se la van a dar a Rojo Vivo seguramente, la Maldonado va a estar ya ahí armando sus cosas. Bueno, vamos con mensajitos, ¿con qué vamos? Claro. Pues arrancamos con lo de Yolette. Somos, nada más les voy a avisar, somos 19,500. ¡Vamos, 2,000 para la bomba! ¡Bravo, comadritas, muchas gracias! Besos, abrazos, apapachos y piquetes de ombligo y también tenemos superchats. Vamos con ¿de los superchats. Claro que sí. Gaby Arlington nos manda $10. Muchas gracias, Gaby. Gracias, saludos, Gaby. Hermosos. Elisa, te miras hermosa. Ay, gracias, comallita. Carolina Hasso nos manda 20 pesotes y dice un saludo para el productor que casi nunca se ve. A ver, la señor mujer productor, de, es la mujer para del acá, productor, para que Carolina, la sí. Ver. La novia, miren, la esposa este argentina. Este productor sí es para presumirlo, porque él no solamente trabajó con los Derbez cuando se empezó la carrera de ellos. Ay, mira. También es famoso y espumoso en la hora pico. ¿En qué lugares has trabajado, mi querido? Habla, ponte acá en medio y habla fuerte, así que vamos a presumir nuestro productor. Se trata de Alfredo Whitman. Cuéntales aquí a las comadritas la experiencia que tienes. Me quito el micrófono y te lo paso. Desde aquí. Ahí se oye. Bueno, saludo a todos. Un gusto estar aquí acompañados en Chisme No Like. Porque el chisme es vida. No, en muchos programas, en larga trayectoria en Televisa, ahora también en Estrella TV, en Telemundo, y ahora aquí con los chicos empujando con este gran programa que estamos muy contentos de que dice la verdad, de que es honesto, de que trata de ser en las redes sociales algo que expone la verdad con investigación y con las cartas sobre la mesa. Y además con una diversión absoluta y un entretenimiento con estos dos conductores que son a todo dar. Gracias, Wilman. Estamos muy contentos de que... Dile a Derbez que queremos una entrevista. Ah, sí, dile a Derbez. Ya vendrá, ya vendrá. Derbez en cuando que nos dé una entrevista. Sí. Vamos a continuar con los superchats. Bueno, mucho gusto. Bienvenido, mi vida precioso. Bueno, ¿qué pasó, Leito? El superchat. El superchat de Enval, que nos manda $5. Muchas gracias. Scala Rus nos manda $5. Muchas gracias. Maribel Espinosa nos manda $10. Muchas gracias. Elisa Seriani, se ven súper bien. Elisa, me encantan gracias. Tus botas. Leito, saludo, aunque nunca me saludas. Igual te quiero. Yo también te quiero. Maribel, muchas gracias. A ver, Rosa Ángel nos manda $5. Siempre bella. Elisa, el poema que dedicaste a Daniel, muy bello. Ya quisiera tener una amiga que me defendiera así, aún sabiendo cómo soy. JMC nos manda $5. Ojo. México, si Adame, siendo un actor sucho, amargado y amenaza y es prepotente, imagínense un cargo político y no y con poder. No cometan el error de votar por el bueno. Pero él Ricardo, dijo que no amenazó todo eso que le dijo al rey grupero, ese audio dijo que no era amenaza, que nada no, más que le estaba diciendo. Aviso. Que le estaba diciendo. Saludos a todo el equipo de Chisme No Like, los escucho todos los días en la repetición. Muy buen programa, profesionalismo, carisma y veracidad. Felicidades. ¡Vamos! Y mucha suerte, bendiciones. Ricardo Lara nos manda $10 y ese mensaje. Muchas gracias, Ricardo. Sofía Robles nos manda $3. Saludos a mi abuelo que cumple, ¿cuánto creen? Hola, abuelito. ¿Cuánto? 105 años. Ay, Dios, Elisa, no vivas tantos años porque no hay quien te aguante. Ay, desgraciado. Mi amor, muchísimas felicidades a tu abuelito. Le mandamos un beso con mucho respeto y un apapacho. No piquete de ombligo ni nalgada porque respetamos al señor. Felicidades. ¿Por qué un señor de 105 no puede tener una picada, una piquete, un piquito, un poco? Ah, bueno, le mandamos un beso, abuelo. Te queremos, vamos. Niurisca Luisa nos manda 5,50 euros. Hola, guapo. Saludos desde Holanda. Los veo todos los días. Me encanta Holanda. Nos encanta tu país, verá, Leo, que nos la pasamos bien padre. Padrísimo, claro que sí. ¿En dónde puede mandarnos un regalo? A Estrella. No, a Estrella no, porque le... No, ¿dónde lo podemos decir? No inventes. Que se comunique a contacto arroba chismenolike.com y ahí le podemos dar información. Una dirección. Mande un correo a contacto arroba chismenolike.com. Con los que nos quieren matar le vamos a dar la dirección Leo del Leo se bunker. Quería ir a vivir cuando estuvimos ahí en Ámsterdam. Ámsterdam. Yo me la voy a pasar aquí en las vitrinas viendo a las señoritas que... No, no porque ahí conviven los gays, los travestis. Yo no sabía que no se les podía tomar. Me encanta la diversidad, me encanta la amplitud de mente en donde sabemos, los seres humanos Leo, ya valen. Sabemos que estás abierto. Bueno, señores, vamos a la bomba, vamos a lo que venimos. Atención. Ayer Yolette habló, y quiero, Leo, que por favor la gente opine. Yolette habló, ¿y por qué habló? Porque el público lo pidió.
Público dice, hablen con Yolet, Yolet sabe, Yolet le hicieron de todo, Yolet le hicieron bullying. Y Yolet sacó de la manga algo que el público no esperaba. Fue todo lo contrario a lo que hizo toda su vida. O sea, en vez de ser auténtica y rebelde, dijo que le había hecho daño a Cintia Rodríguez, pidió disculpas. Esto lo tomaron en Venga la Alegría y en algunos medios como una victoria. Pero vamos a la fuente. Vamos a lo que realmente Yolet dijo en aquel momento, en una entrevista, lo dijo con Maxine y lo dijo con Gustavo Adolfo en la radio. Entonces, ella lo que dice, y son cosas muy fuertes, vamos a replicarlo, Elisa, acá. Ok, a ver, lo del periódico, ¿qué dijo? Dijo, yo denuncio esto, denuncio Azteca, para que la gente no pierda dinero y no lo tire a la basura. Esto lo dijo Yolet. Todo lo contrario a lo que dijo acá. Porque el programa ya está arreglado. O sea que la academia estaba todo arreglado según Yolet. Es una corrupción. Azteca, corrupción. Es una lástima que inciten a la gente a votar porque al final esto es un dedazo. O sea que el productor decide quién gana y quién no gana. Y esto es, ocurrió para impulsar a Cintia. Esto Yolet ayer no lo dijo. Además dijo que a Cintia le cayó bien a un productor. ¿Qué significa le cayó bien a un productor? Y también dijo Yolet que ella, ahí está el periódico para que vean que no estamos inventando nosotros, también dijo que ella no se había dado cuenta de toda esta tragedia que nos han reportado aquí que vivieron los chicos. Y le daban mejor ecualización en el sonido, doble micrófono, que había una cosa terrible y que Cintia... Ahora, por otro lado, Toñita dijo que Cintia le arruinó la vida, que Cintia Rodríguez, y esperábamos una disculpa de Cintia por lo que hizo cuando le dijo, yo voy a regresar. Porque después lo que habló Yolet, Azteca saca a Cintia, porque es un escándalo, y todos sabían en los pasillos que Cintia tenía muy buena onda con Martín Luna, buena onda con Martín Luna, y él, según Toñita, entra... Cintia le dice a Arancha y a Tonita, yo voy a volver, yo voy a tener mi disco, ustedes no. ¿Tú crees que valdría la pena que yo comente, hable ¿Cantes? De todas las... No, no, no. De todas las actrices, las mujeres que a mí me consta que fueron pareja de Martín Luna aquí en Los Ángeles? Sí, hay que sacar todas a la luz, ¿por bueno. qué no? Prepárense, chicas, I'm sorry, porque lo voy a hablar. Muchos se acostaron con Sergio Segura y muchos se acostaron con Martín Luna. Y tenemos nombres y apellidos. Están los nombres y apellidos, ya sabemos quiénes son. La otra es el noviazgo de Cintia Rodríguez con Carlos Rivera. Y ya sabemos, ojalá Carlos Rivera hable qué le pasó a él con Sergio ¿Pero Segura. ¿Pero qué no Carlos Rivera es gay o cómo es la cosa? ¿Es públicamente eso? A ver, explíquenme, ¿públicamente él dice o no lo dice? A ver, Cintia... Uno de los dramas de la academia es que si se ponían de novio destruían esas parejas como José Luis y Cintia. La otra es que armaban noviazgos como para tapar algunas otras cosas. Entonces cuidado porque no se sabe todavía lo que ha pasado ahí. Pero a continuación les vamos a presentar la segunda parte de la entrevista que le hicimos a Toñita. Déjenme decirles que pues en la primera parte se destapó todo este escándalo, pero ahora fíjense ustedes lo que ella tuvo que pagar por culpa de su color de piel. Sí, por ser morena. ¿Saben que por ser morena en la telenovela donde triunfó no le pagaron? Adelante. Cintia se burló de mí y yo me volteé y le dije, ¿quieres que te rompa tu madre? Y me dijeron, ¿sabes qué? Nos vinieron a contar que tú habías amenazado a una compañera tuya, a ella y a su familia, y que les ibas a causar daño. Dije yo, ¿qué, ¿en qué momento? Te vamos a quitar el disco de Pérez Botija, te vamos a quitar la promoción, no vas a hacer el disco navideño que ya habíamos grabado, ya te vamos a sacar, y a partir de ahorita estás congelada. Claro, pero entendé, Toñita, que vos tenías el poder, porque el pueblo te lo dio, porque fuiste la elegida, y ella obtuvo también el mismo poder o más, pero porque hacía otras cosas, que no era justamente cantar, sino abrir la boca por otras cosas. Entonces realmente ahí es donde
está la injusticia, porque vos sí tenías el poder y ella lo obtuvo de otra manera. Pues sí, final, pero... ¿pero qué haces? Ella ganó. Pues en cierta forma ganó en ese momento, pero yo continúo haciendo lo que me gusta, que es cantar. Y ella está en una posición que está de conducción, lo que a ella le gustaba era cantar, y está haciendo otras cosas que no, ¿sabes? O sea, su trabajo le costó. Yo prefiero llevar el camino pulcro, el camino bien, el camino de que sé que lo que tengo y lo que he logrado durante estos 18 años de carrera ha sido por mi esfuerzo y por mi trabajo. A lo mejor te digo, no tengo la posición que quisiera, pero prefiero mil veces tener esta posición y saber que tengo mi mente tranquila y mi ¿cómo te explicaré? Que sé que lo que he hecho, lo he hecho con trabajo, a decir, Toñita las anduvo dando con y por eso está donde está. O sea, Toñita pues viene de un lugar muy pequeño que se llama Tantoyuca, Veracruz, en el cual pues es, pues soy huasteca veracruzana, ¿qué les puedo decir? El perfil así que tú digas de güerita y ojos claros, pues no lo tengo. Entonces, contra eso sí tuve que luchar bastante. Yo, la nana que yo tenía quería que incursionara en novelas, pero yo no daba el perfil para novelas. Entonces, yo me acuerdo que tuve que llorar, tuve que suplicar, tuve que rogar para que me permitieran entrar a una novela. Ellos tenían bien claro, creo que desde que estabas en la academia, que tú representabas al pueblo de México, precisamente por tus características y lo que tú eres, ¿no? Uh-huh. A la gran mayoría, como somos los mexicanos, como somos la población. Uh-huh. Ellos entendiendo esto y viendo el resultado que tú tuviste en la academia, es como se contradice que no te hayan dado la oportunidad, que lo hayas tenido que suplicar para entrar en la telenovela. Y después de que vieron que tenías éxito, ¿te igualaron el pago como a otros actores? En la novela no. O sea, yo terminé la novela sin goce de sueldo. Y me acuerdo que me dijeron, si quieres, puedes ingresar, pero sin goce de sueldo. Con el ANDA, pero con el mínimo de ANDA, como ni siquiera los extras le pagan el mínimo. O sea, tienen como un estandarte de pago. Y sí había como manejos ahí medios turbulentos de costos, que en vez de que te dieran el porcentaje correcto, te daban el mínimo y te cobraban de todo. Yo sí pedí cuentas, de hecho a mí no se me generaron cuentas del... Cuando yo pedí cuentas, me dieron nada más del 2005 en adelante, más no me dieron del 2003 al 2004. Pero ahí también te podría decir que cuando yo reclamé y dije, ¿saben qué? Pues los pagos no están correctos. Y como yo tenía toda mi lista de fechas, que eran un montón de trabajo, tú me diste tanto y pues la verdad se me tenía que pagar tanto. Entonces, ¿dónde está el resto? ¿Cómo te sientes al ver la gente que ha hablado con nosotros, tus compañeros que han dicho cosas fuertísimas? Yo creo que tanto Adrián como a Héctor, que tienen mi respeto y mi admiración, tuvieron el valor de decir las cosas en el momento justo que tenían que decirlas. Déjenlos, no los juzguen, porque ustedes no pasaron por ahí, ellos sí. A ellos sí les dolió en su momento, así es que no juzguen a las personas si no saben o no han vivido en los zapatos de esas personas. Bueno, Cintia respondió con un Twitter donde dice que ella se lo ganó todo con disciplina. Y te digo algo, claro que puede haber disciplina y mucho trabajo. Generalmente las chicas ambiciosas le ponen muchas ganas y son muy disciplinadas. Eso no quita que Martín Luna te tenga de favorita. Eso no quita una cosa a la otra. Y Tonita dice, no sé si se arrepienta, no sé si se disculpe, pero lo lleva en su conciencia. Y si está limpia de pecado, no estaría donde está. Y para toda o sea la que gente... Tonita reafirma lo que dice y le contesta a Yolette, bueno, en ese sentido también de que, bueno. Y para toda la gente famosa que ha salido diciendo como en Venga la Alegría que por qué hasta ahorita,
Uno más uno son dos, lo que dicen los especialistas, que cuando tú tuviste un tipo, viviste un tipo de esta situación, nunca es tarde para hablar. Bueno. Y aunque en algunos países sí vencen ese tipo de demandas, aquí en Estados Unidos, con estos casos de que pasaron hace 20 años están saliendo, sí, y los están juzgando. Correcto. Ayer, Elisa, hablé con uno de los chicos de UF. ¿Se acuerdan de UF? Sí, claro. Bueno, eso, ellos eran menores de edad. ¿Quién manejaba UF? Sergio Segura y Jesús Gutiérrez. Y Martín Luna. Y Martín Luna. Entonces, hablé con ellos porque uno murió, fue asesinado. Y ayer fue la fecha de Sergio Segura. ¿El aniversario de su partida? El aniversario de Sergio Segura. Y ayer también fue el aniversario de la muerte de este UF. Hay muchas cosas, muchas coincidencias, muchas cosas raras. Pero, señores, tenemos en exclusiva otro ex académico que rompe el silencio. Él es guatemalteco, Gerardo Castillo, ilusionado, ingresó a la última generación. ¿Cómo anda, Gerardo? Entraste porque era la primera vez que se permitían extranjeros, ¿no? Y para un guatemalteco la academia era prácticamente el mundo del espectáculo, ¿verdad, Gerardo? Sí, era un programa, bueno, ¿qué tal? Muchas gracias a Elisa, Javier, a Chismelo Live por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Gracias. Primero que nada, y sí, como bien dices, era un programa que en mi país se veía años atrás, ¿no? Desde la primera generación hasta la quinta. Entonces, quitando a mi compatriota Arjona, era como que lo más cercano, ¿no? De cosas de mucha fama. Entonces era un programa que tenía, que bueno, que la gente veía mucho y pues era una ilusión estar en un programa como esos. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó cuando escuchaste a Adrián Varela, te escuchaste a Héctor, escuchaste a Toñita? ¿Qué te pasó a ti? Yo sé que estás indignado también con que esto no pase más, ¿no? Exactamente. Entonces, de hecho, la primera generación creo que fue la generación que todo el mundo vio y Guatemala pues no fue la excepción. Bueno, ¿y cuál fue tu experiencia, Gerardo? Vos estabas bajo el mando de Magda, ¿verdad? Sí, ¿perdón? ¿Escuchás bien? Te escucho un poco cortado. A ver, contá tu experiencia, la pesadilla que viviste ahí. Bueno, mira, ya de eso ya han pasado 13 años yo entré en el 2008, en esa generación que le llamaban la última generación de la academia, y quiero hacer una aclaración, en ese entonces la productora, creo que en algún momento se mencionó de Magda Rodríguez, y la verdad es que Magda Rodríguez fue una productora muchísimo después. La productora de esa generación era Eva Borja, y antes a Eva Borja, quisiera aclarar que también estaba Lloreso, el cual yo no tuve el gusto de conocer, pero Magda Rodríguez fue una persona que después le incluyeron, por yo que sé, y entró como productora de él, ¿no? Pero era Eva Borja. ¿Cuál fue tu experiencia, Gerardo? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Qué cosas te hicieron pasarla mal ahí? Mira, las experiencias fueron muchas, pero yo como guatemaltecos sentí de parte de la producción, por ejemplo, cierto relevo. Fue la primera generación que permitió gente extranjera. De hecho, fuimos tres extranjeros. Otra compatriota mía que se llama Fabiola, que era menor de edad en ese entonces, y un argentino, ¿ok? Entonces, hubo mucho relevo en este caso a los extranjeros por parte de AMLO de Guatemala. Hubieron muchas cosas que solamente la gente no podía ver, como por ejemplo el tema de las gritadas que nos metían, las veces que fueron gritadas. ¿Las qué? Muchas veces cosas que no tenían, gritonizos, que muchas veces ni siquiera era para decir, bueno, ¿por qué nos gritan tanto si al final del día tampoco es que cometiéramos grandes cosas para que nos regañaran de esa forma, ¿no? Por ejemplo, nos tenían prohibido el tema de que la gente hablara con nosotros, y me estoy refiriendo en gente, a cualquier tipo que no sea los maestros
o los alumnos, ¿no? Un día me acuerdo muy bien que nos habló un bailarín, nos saludó y nos llegaron a dar una gritoniza al punto que hicieron llorar a incluso algunos académicos. Me tocó ver que tras bambalinas, cuando algunos académicos no hacían lo que les decía producción en el escenario, en el foro, al momento de estar cantando y demás, les ponían unas gritonizas que de verdad te ponían a llorar y te ibas a tu casa y no querías hablar en dos días de la depresión, de esas gritadas que te daban. Por ejemplo, ¿no? Teníamos mucha presión por parte de muchas veces lo que les decían a ellos atrás, a veces nos castigaban cerrándonos el refri, poniéndolo con candado para que no pudiéramos cenar. Eso pasó algunas veces. ¿Qué? No, porque al día nosotros nos debíamos a las menciones, ¿no? Yo siempre comparé mucho de la academia, bueno, de mi generación, al menos el tiempo que yo estuve, con cosas similares a estar en una especie de rehab, porque al final del día a ti te despojaban de todo, te despojaban de reloj, te despojaban de teléfono, te despojaban totalmente de un vínculo al exterior, ¿no? No sabíamos cuándo era de día ni cuándo era de noche, y salíamos del lugar, salíamos vendados, entrábamos al bus y nos ponían como esa especie de esa especie donde a ti te pueden ver de afuera, pero tú no puedes ver de adentro, ¿sí me explico? Entonces, tú no sabías realmente en ese tiempo, salías dormido 1, 3, 5 horas. Lo que nosotros empezábamos a percibir era que nuestro registro empezaba a mermar. Ya para el mes de estar en la casa, ya lo que uno sabía que podía cantar, ya no lo podías cantar, y aún así a ellos no les importaba, ¿no? Nunca llevaba, muy rara vez llegaba protección civil, muy rara vez, por ejemplo, yo tengo una cicatriz, no sé si te la puedo mostrar. Sí, adelante. Creo que se nota aquí. Sí, eso, sí. ¿Cómo te lo hiciste? Hubo una actividad en la cual llegó el travieso, un boxeador que también trabaja para la televisora, y entonces hicieron una cosa como de campo traviesa, y me acuerdo que pusieron como unas cosas de obstáculos, entre ellos pusieron un catre con cosas de metal que tenía púas, y cuando a mí me hacen pasar por debajo, las púas me rasgaron. Yo me acuerdo que pasé a la parte del baño para mostrarles que tenía esta situación. Jamás llegó protección civil, jamás. Yo tuve que agarrar ahí papel, jabón, y por eso me cicatrizó al revés, porque jamás me he llegado ni siquiera a ver una situación así. A ver. Cuando teníamos problemas de las cartas, pasaba igual. Ni siquiera de decir, bueno, les voy a llevar a China o algo para la situación. Entonces, uno tenía que ver cómo... te ayudaba, okay, dentro de la casa, Gerardo, entre nosotros. Entonces, bueno, nos queda claro, Gerardo, que no los cuidaban. Yo puedo avalar esto porque ustedes no eran dueños del grupo. A mí me consta, cuando los traían aquí a Los Ángeles, ustedes eran empleados, ¿no? Cuando se portaban bien, hasta me acuerdo que los llevaban al Panda Express a comer. Pero pues sí, eran empleados. Nada más lo que me parece muy delicado estos tratos, que ¿qué edad tenías tú en ese momento? 22 años. Okay. Imagínate. Bueno, había niños que también eran menores de edad. Pero vámonos a las fiestas. ¿Qué viste en las fiestas? ¿Había drogas? Yo sé que realmente el tema de la academia y eso de las fiestas, como tú mencionas, yo voy a hablar, la única fiesta de la cual yo puedo hablar, fiesta que realmente fue como que fue la última, fue cuando ya había cerrado la academia, cuando ya había habido premiación y demás. Estábamos en Chiapas, estuvimos en un hotel que lo rentaron para el lugar, y ahí la verdad es que fue un deprave total. Yo personalmente me acuerdo que, ya no me acuerdo quién fue mi compañero de habitación, pero me acuerdo que ese día se agarraban todos con todos. Todos con todos. O sea, había droga. Esa imagen,
pública que podía tener de la psicóloga, por ejemplo, ya sea que fuera psicóloga o que fuera una actriz que la hacían ver psicóloga, pues bajó de mi gracia, ¿sabes? O sea, literalmente eso era todos con todos, te lo juro que era todos con todos. ¿Quiénes son todos con todos, por favor? Maestros, ¿mande? ¿Quiénes son esos todos contra todos? Danos nombres. Podría decirte, todo quedaba mucho en, o sea, yo te voy a hablar, por ejemplo, pueden ser mis compañeros, bueno, mis compañeros, porque ya al final del día, ya no importaba tanto si eran menor o mayor de edad, o sea, al final del día ahí estabas bajo tu habitación y bajo lo que podías hacer en un dado caso si te pasas de una habitación a otra, ¿sí me entiendes? Pero se escuchaba, por ejemplo, me acuerdo muy bien que hablaban de que el conductor se había metido con la psicóloga, por ejemplo, ¿no? Y las dos personas son personas que obviamente tenían esposas, ¿no? Alumnos también. En mi caso, yo me acuerdo que había mucho alcohol, mucho alcohol, pero yo estaba nefasteado. Yo realmente cuando regreso al programa, yo estaba como nefasteado. Literalmente es el último mes que nos tienen en la casa y no te dejarán mentir. Y en un dado caso se puede entrevistar a otros compañeros, podíamos pasar hasta 13 horas en un cuarto, todos los que no estábamos participando. 13 horas, literal. Yo quedé con un trauma donde yo veo una cola de banco, una cola de algo, y yo me voy. Ok. ¿Había droga alguno de los participantes? ¿Se podía drogar tranquilamente? Fíjate. Hoy, ya después de 13 años, yo te voy a decir algo, y la verdad es que tal vez yo no lo vi, pero yo creo que cuando dice el dicho, cuando el río suena es porque piedras lleva. Había un participante en la casa que se llama Paolo Botto, ¿okay? Un personaje que prácticamente fue muy, muy importante en este reality, ¿no? Yo creo que muchos de los que ubican en esta generación es por este... por esta persona, la gente dice de que lo metieron, que era una persona que ya tenía como muchas cosas atrás, que ya venía acuerpado, ya venía apadrinado por alguien, y entonces lo meten, y era una persona que de verdad estuvo en sus cabales en la casa, fue una persona que a mí jamás me agradó, y lo digo abiertamente, nunca me agradó. Y tenía comportamientos fuera de lo normal. Hubo una ocasión que todos le pusimos como México en la piel, porque el chavo empezó a agarrarse con las... Él tenía uñas largas. Y entonces empezó a rasgarse y a sangrarse los brazos. Y todos teníamos miedo, porque obviamente estamos hablando que él tenía, ponle que tenía unos 25, 26 años, ¿no? Entonces era como ver ese tipo de comportamiento. Un día me tocó verlo a él agarrando el spray con papel y tratando de olerlo. ¿Spray? Entonces, inhalando la sustancia. Al menos que se acaba para, a mi parecer, meterse su dosis respectiva y poder seguir y llevar a cabo el seguir estando en la casa. Gerardo, qué fuerte todo esto que nos estás diciendo. Cuando tienes problemas de abstinencia y demás. Pues vamos a seguir siguiendo este caso, Gerardo. Te agradecemos muchísimo tu testimonio y pues que te vaya muy bien. Gracias, Gerardo. Muchas gracias, Elisa. Y obviamente él está indignado con todo lo que está sucediendo. Paolo Botti era el preferido de Magda Rodríguez. Magda lo metió ahí y Magda sabía lo que el chico estaba haciendo. Esto es para hablar de la irresponsabilidad de los productores y de los ejecutivos que saben lo que está sucediendo en el canal dentro de una institución que es un canal de televisión. O sea, no estamos hablando de una cárcel, de un experimento, estamos hablando de un canal de televisión donde hay sponsor, donde hay ejecutivos, donde hay... tiene que haber una responsabilidad civil hacia una sociedad, que el televisor se prende en las familias de una sociedad. Y no se puede hacer cualquier cosa. Oigan, comadres, les cuento que en este momento estamos a punto de llegar en vivo a las 23,000 personas. Y te quiero recordar, comadrita, si tú te quieres anunciar con nosotros o quisieras hacerlo, ¿conoces a alguna persona? Por ejemplo, el programa de ayer
en todas nuestras redes sociales llegó a 1,000,000 de personas. Sí, a 1,000,000 de personas. ¡Vamos! Las estadísticas regulares son de 550,000 personas. Ahí está el rating de los programas de a nivel nacional de Telemundo, Univisión, Telefutura. Y como ustedes pueden ver, tenemos de la semana pasada, este es el rating, tenemos más personas que ellos. Así que, por favor, si ustedes quieren anunciarse, este es el momento y este es el lugar. Y les encargamos a las comadres que por favor se suscriban. Si me pueden dar cámara porque quiero decir algo. No, no, no. En noches como estas, no, yo para, lo tuve tenemos que ir a ver a vos. Jorge Jurado es miembro nuevo, bienvenido. ¡Vamos, a la bienvenido! Jurado. ¿Qué dice la gente? Galletita Bebé nos manda 9 pesotes. Oh, muchas gracias, Galletita. Beatriz Márquez nos manda $5 y dice, hola, chequen los grupos de la comunidad porque suben cosas de política. Bueno, los vamos a checar y los vamos a quitar. Muchas gracias a todos los que apoyaron a este programa con sus superchats. Y vamos a un consejito. Vamos a un consejito de nuestros amigos de Bravo. Enamórate de los increíbles precios que tenemos aquí en Bravo CDGR de Alhambra. Puedes llevarte un bonito Jeep Wrangler con $6,000 de descuento. ¿Qué tal un Jeep Renegade por tan solo $17,995? Y un Veloz 2 Charger por solo $299 al mes por arrendamiento. Un poderoso Dodge Challenger por $22,995. Así que ven a Bravo CDGR y aprovecha las fantásticas ofertas del día de los presidentes. Qué lindo que estoy, qué lindo. Ay, oye, eso es un comercial de televisión. Sí, sí, lo grabamos ahí con Douglas Bravo y bueno, con toda la gente Bravo. Felicidades. Porque están qué lindo soy, qué bonito dólares. Soy. ¿Qué tal, Mevileo? ¿Cómo me quiero? Ya soy un Don Francisco. Ok, protesto en esta mesa redonda. Nos vamos a sacar fotos. No me vayas a pagar, te voy Elisa, a decir Elisa, tenemos cosa. Que sacarnos fotos. No, espérate, si tú haces el comercial, yo también puedo declamar. Ok. Porque noches como esta... Gracias, señores. Hasta mañana. Los queremos. Mañana venimos con más bombas y exclusivas. Chau, chau. Nos vemos en Estrella. Suscríbete, compártete, campanita tan tan. Suscríbete, compártete, campanita tan tan. Suscríbete.